Hello, Hi, teacher. Hi, Esmeralda. Those are new headphones. Yes. Ah, those are nice. Color pink, your favorite, right? Yes. Okie dokie. So welcome, Francisco. Hello, Francisco. Hi. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Very formal today, eh? You have a haircut. Yeah, yesterday I... It's only missing the beard, right? No, ya va creciendo. Mustache too, right? Okay, welcome, welcome. Hey, Gisela, how are you? Hi, teacher, good evening. Welcome, welcome, Gisela, yes. Alexis, how are you, Alexis? Good, and you? I'm good, thank you. How's the internet? How is the internet? The internet? So. Okay, good. Thank you. Eric, welcome, Eric. How are you? Welcome, teacher. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you. It's a pleasure, right? Okay, let's start, right? Okay, the schedule for today is the next, right? Let me tell you. Primero vamos a, como siempre, a ver la presentación del PowerPoint, right? Luego a las 8:30 vamos a hacer una encuesta de satisfacción. ¿Qué es lo de la encuesta de satisfacción? Bueno, es un requisito que pide el INSAPOR en coordinación con Inglés Corporativo para que ustedes llenen unos datos, obviamente de satisfacción o de insatisfacción en ese caso, espero que no, pero ahí es decisión de ustedes, sobre el curso, ¿verdad? Así es que a las 8:30 vamos a estar comenzando. Espero que todos hayan recibido su correo, donde está el link para acceder a la encuesta de satisfacción. Entonces, antes de comenzar, quisiera verificar si alguno de ustedes no lo ha recibido. Si no me dicen, pues entiendo que sí lo recibieron, ¿verdad? ¿Todos lo han recibido entonces? Bueno, me parece bien. Ya vamos a ver lo que se conecta a los demás. Vamos a seguir indagando si todos han recibido. ¿Margarita? Sí, díganme. Le escucho, Margarita. El micrófono, Margarita, el micrófono. Enciéndeme el micrófono. El micrófono, Margarita. Ok, creo que está teniendo algunos inconvenientes ahí, Margarita. Espero que los solvente. Muy bien. Entonces comenzamos con la presentación para esta noche. Okay, ladies and gentlemen, today is the last class, right? The 20th, right? La clase número 20, la última, ¿verdad? Del módulo 1, por supuesto. Yes. There are an adjective to describe workplace, right? You need 4 addresses and places. Good. Hello, teacher. Yes, Margarita, hoy sí la escuchamos. Dígame. Okay. Tenía problemas con el audio. Sí, sí, ya me di cuenta, pero hoy la escuchamos muy bien. ¿Verdad? También está estrenando. ¿Está estrenando audífonos, Margarita? No, ya los tenía, ¿verdad? No. Sí. Esmeralda es la que está ahí dándose el taco ahí con sus nuevos headset, right? Okay, good. So let's begin, right? We were talking about the prepositions on, in, and at, right? On is for surfaces, right? On 4th Avenue, on the corner, on the street, right?
In is when we talk about a closed place, totally or partially closed, right? In El Salvador, in the park, in the neighborhood, in my house, in the classroom, in the commercial center, in the restaurant, in the taqueria, in the chilateria, etc., etc. In, closed place, right? As is when we talk about one specific place, for example, at the meeting room, at work, at the park, at the bank, Inglés Corporativo, for example, right? Specific place, right? So let's make this exercise, class. Let's see. And before to start this exercise, I'm gonna pass the attendance, right? And let me see, to remind the ones that didn't make the final test, right? Quiero hacerle un recordatorio a los chicos que todavía no me han terminado el examen final. Por ahí me escribieron 3 de los 6 que tengo notado, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen si ya lograron terminar el examen o no. Si sí o si sí. Carmen. Hi, teacher. ¿Logró terminar el examen, Carmen? Yes. Yes. Okie dokie. Borrada la lista negra. Ah, no, son mentiras. Ok, Doralicia, ¿ya se conectó Doralicia? Yes, teacher. ¿Logró terminar el examen, Doralicia? No, después de la clase lo voy a terminar. Excelente, estamos pendientes. Ok. Eric, did you make it? Present, teacher. Did you make the final test, Eric? Yes. Yes, okie dokie. Yes. Thank you. Margarita, how about you, Margarita? Did you finish the test, Margarita? Sí, yes. Ya se terminado. Okay. Excellent. Ya me mostró las fotos y todo, me consta. Sí, sí. Okay, thank you. Alexis? No, teacher, no lo he terminado. No yet, after the class, right? Okay, sí. Good, good. Thank you, Alexis. Okay, Rebecca? Hi. Hi, Rebecca, did you finish the test? Yes. Yes, okie dokie. Thank you very much. Good, now let's go to the attendance, right? Silvia? Presente, teacher. Good. Candy? Present. Esmeralda? Present, teacher. Carmen? Present, teacher. Doralicia? Present, teacher. Eric. Eric. Present, teacher. Fátima. Fátima. Hello, teacher. Hello, Fátima. Welcome. Hello. Good, good. Ya le tomo la asistencia. Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Gisela. Present, teacher. Héctor, Irving, present, teacher. Good evening. Present. José Antonio, José Antonio, José Roberto, Margarita. Margarita? Okay, good. Maria? Maria? Sale de noche, Maria. No, where is Maria? No. Okay. Alexis? Present, teacher. Good. Oscar? Rebecca? Present. Wilfredo? Present. Good. Thank you. Thank you very much. Good. Now let's continue, right? Let's start with Silvia. Help me, Silvia, please, using in, on, and at, right? So his house is in, on, or at? La luz.
Hello, Silvia. Hola. Hello. His house is in, on, or at Delgado Street? At. At. Mm, okay. Candy, what do you think? In, on, no, or at? On, right? At. Why? Because it's surface, right? Surface. Estamos hablando de superficie, so Delgado Street, right? Good. Let's go to next. Carmen, please. They work in, on, or at? In. In. Doralicia? In, on, or at? Doralicia? Oscar, welcome. Ya le tomamos asistencia, Oscar. No, licenciado, que estoy ya presente. Okay, good. Ya está la asistencia. Ajá, sí, gracias. Es porque me dijo un on or at. Sería in. In. Mm-hmm. Eric, please, can you help me? What is it? Eric, in, on, or at? In. In. Yes. Esmeralda? On, teacher. On, right? Why on? Because we're talking about surface. Estamos hablando de la superficie, right? Mm-hmm. So, y el piso, pues, es una superficie. So, on, right? On the 10th floor, right? Good. Podría parecer confuso porque estamos hablando de dentro de un edificio, ¿verdad? Pero aquí en la referencia, más que el edificio, es sobre el piso, ¿verdad? On the 10th floor. Ok, Miss Cruz, take the Chuson, I'm sorry, the bus. Sorry, aquí creo que hay un error. Mr. Cruz, take the bus. To work. Perdón, aquí no, creo que me equivoqué yo en el ejemplo, ¿verdad? Es la preposición to work. Miss Cruz takes the bus, sí, porque va en dirección a un lugar, ¿verdad? Entonces, este, omitámoslo, por favor, que ahí me equivoqué yo. Ok, number four, please. Can you help me, please? Fátima. In, on, or at, Fátima? At. Correct. Okie dokie. Oscar studies French. Parle français, le marmoise. Please. Francisco. Oscar studies French. At inglés corporativo. At, correct. Okie dokie. And number six, Mr. Flores works. Number six, it's Gisela. Please help me, Gisela. On. Sorry, repeat. On. 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 Imer? In. Okay, it's two, right? In and at. Both are correct, right? Okay, number seven. Irving, please. Miss Anderson's office is in, on, or at? In, teacher. In. Okay. Irving, can you help me, Irving? Imer me acaba de ayudar, ¿verdad? Okay, so Irving. In, on, at, teacher. Sorry? At. At. José Antonio ya se incorporó. No. José Roberto. Tampoco. Ok. Margarita, please. Teacher, aquí estoy. Roberto. Roberto. Ok. Welcome, Roberto. Estamos practicando las preposiciones otra vez. Bueno. ¿Cuál sería ahí, Roberto?
in the fifth floor, on the first fifth floor, el quinto piso, right? O at the fifth floor. Sorry? In. In. Okay. Teacher, teacher. El mismo problema de la número dos, ¿verdad? Teacher. Yes? Sería on, teacher. Sobre. Sería on, yes. On. Why? Because we're talking about the floor. Estamos hablando del piso. ¿Sí? No, no que está dentro del edificio, ¿sí? Ok, Margarita me participó, ¿verdad? Sería María. ¿Ya se incorporó María? Hello, teacher. Hello, welcome. Thank you. Bueno, solo me falta Héctor y José Antonio, ¿verdad? Bueno, María, please, in, on, or at. Five. Number eight. Number eight. Number eight, yes. Sería at. At. Cling. To everybody, thank you. That's correct, right? Y no se les olvide que cuando estamos hablando del primer piso, segundo piso, etcétera, etcétera, we talk about the surface, not the, of the building. Right? No es que estemos hablando del edificio, sino que del piso en sí, ¿sí? Entonces, sorry, siempre se dice on, right? Good. So let's continue, right? Para los que ya se incorporaron, recuerdo que a las 8:30 vamos a empezar la encuesta de satisfacción. 8:30, ¿verdad? Por favor, nadie me le vaya a dar a enviar hasta que estemos seguros de todos los datos, porque solo se puede mandar una tan sola vez. Si nos equivocamos, okay. Así que lo vamos a hacer todos a la misma vez, ¿sí? Ok. So let's continue, right? And how to use there is and there are plus quantifiers. There is singular and there are is plural, right? There is an ATM, automatic teller machine, right? Cajero automático, across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. There is a beautiful English class tonight. There is a window in Irving's house. There is a television in it, I suppose, right? Esmeralda, okay. There is a television in Esmeralda's house. There is a dog, ruff, 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 in Alexis' house. I suppose, Alexis. Okay. There is, right? There is no dog. Or there is no cat, meow, meow, in Francisco's house. I suppose, right? No, no cats. Very good. I don't have any pets. Good, that's it. So there is no, negative, right? And plural, there are, right? There are, look, there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. Okay? There are no supermarkets in Rebecca's neighborhood. I suppose, Rebecca, I suppose. There are no chilaterías in Silvia's neighborhood. There are some pupuserías in Fatima's town, right? In Fatima's town, right? I suppose. Okay, good. Dicen las malas lenguas, ¿verdad? Que es donde hay una pupusería y una cantina en todos lados hay, ¿verdad? Lastimosamente. Okay. No va a ser una clínica o un hospital que a veces hacen falta, ¿verdad? Okay, let's continue. So in this case, I repeat singular and plural. There we go. Let's go to the exercise. Ladies and gentlemen, José Antonio ya se reportó. Yes, teacher. Okay, welcome. Ooh. Bueno, ya solo nos falta Héctor, ¿verdad? Héctor, no.
Ok. Tenemos casa llena, casi, ¿verdad? Very good, congratulations. Me gusta mucho porque así todos vamos a llenar la encuesta, ¿verdad? Y pues vamos a tener juntos la última clase, ¿ok? So, José Antonio, help me please. There is or there are, right? Remember, there is for singular and there are is for plural, right? So here, José Antonio, there is an elevator or there are an elevator? I'm. There is or there are, José Antonio? There is. There is. Ladies and gentlemen, it's totally correct. Congratulations, yes. Good. Now, Alexis, ¿ya me participó, Alexis? No, ¿verdad? ¿O sí? Démosle otra vez, de todas formas, Alexis, ok. There is an elevator in the building. Ah, no, no, sorry. Sorry, el teacher se equivocó. Wait a minute. Perdón, qué oso, aquí me equivoqué. Es pregunta, sí. Pregunta, ¿verdad, José Antonio? Perdón que los dos ahí no fuimos, ¿verdad? Pero aquí está el símbolo de pregunta, miren. Entonces sería, sorry. They are. Sí, estamos nerviosos. Estamos nerviosos. Ok. Is there an elevator in the building? And then the answer could be, Alexis. Yeah, no? Alexis? Yeah. No? Okay, I will help you. No, there is or no, there isn't. Alexis? No, there isn't. Okie dokie. No, there isn't, right? Very good. This is another question. So, Oscar, number two, please, Oscar. Okay. Is there or are there? Are there. Are there? Uh-huh. Are there? Uh-huh. In the bathroom. Are there some windows? Ah, okay. Some windows. Some window in the bathroom. Uh-huh. Espero que sí, ¿verdad? Para que se refresque ahí el baño. Okay. Good. Are there some windows in the bathroom? Yes. Rebecca? There are. Yes, there are. Sería con minúscula, lowercase. Yes, there are. Okie dokie. Next question, please. Wilfredo, help me with the number three, please. Are there a lot of large desks in the office? Are there a lot of large desks? Remember, large means big, right? Big. Desk in the office. Sylvia, no? Ana Silvia Hernandez Aquino. Le vamos a ayudar, Silvia. No there is o no there isn't. Silvia. Hello, hello. Bueno, creo que algo pasó ahí con el internet de Silvia, ¿no? Hola, teacher. Ah, ok, Silvia. Hello. Es que no sé qué pasa ahora. No sé. No, no there is. No, there is o no there isn't? No, there isn't. No, there isn't. Okay, very good. Sí, no sé qué pasa, ¿verdad? Estamos nerviosos.
Escuché por ahí una voz que me dijo que estaba nervioso, estoy, es cierto. Teacher. Number four. Yes, questions? The, yes. The question is in plural. Ah, in plural, you're right. Ya, no les digo, pues. Ya ves, Silvia. Estamos nerviosos, ve. Es en plural, Silvia. No there are en, o no there are, Silvia. There are en. There are en, very good. Thank you very much. Thank you. No sé qué me corrigió ahí, creo que Francisco. Thank you, thank you. Wilfredo, creo que fue. Ah, Wilfredo. Good. Number four, please. Candy, please. Number four. Yes, teacher. It's a question. Is there a cafeteria near your factory? Is there a cafeteria near your factory? Good. Carmen, please. Miss Flores Canjura. Sí. Yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is. Yes, there is. Okie dokie. Now, ladies and gentlemen, Doralicia. Yes, teacher. It's a question, Doralicia. Yes, teacher. Is there or are there? Is there? Is there, correct, right? Is there a second floor? Uh-huh, Eric, help me, please. No? Después de este ejercicio, vamos a la encuesta, ¿ok? No. There isn't o no, there aren't. Eric. Sorry, teacher. What is the question? The question is there a second floor? No, there isn't o no, there aren't. No, there isn't. Okie dokie. There isn't. Él apunta, él hacia. That's correct, right? There isn't. Nice. And number six, Esmeraldo. Miss Ayala Beltran, please. It's a question, right? Are there some gardens in your company? Are there some gardens in your company? In your company? No sé qué dicen ustedes, ¿verdad? Sí, por ahí. Hay muchos lugares que tienen jardines, ¿verdad? Vamos a ver. Please. ¿Quién se diría? Fátima. No, Fátima acaba de participar. No, Fátima sería, sí, ok. Fátima, yes, there is or yes, there are. Fátima. Espero que no esté lloviendo en la casa de Fátima porque aquí está lloviendo. Y eso siempre causa problemas con internet. Bueno. Entonces me va a ayudar Francisco, please help me. Number six. Yes, there is. Okay. Or yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. Okie dokie, right? Any question? Mm-mm. Questions? No. No. Okay, give me a second. Por ahí me están escribiendo el grupo. Den un segundito. Uy, sorry. Vamos a ver. Pero fue la luz. Quizás, sí, aquí tengo el mensaje, permítame. Sí, se fue la luz. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando se incorpore Fátima, quizás le voy a dar un repaso nada más de los pasos, pero sí está complicado.
Bueno, esperemos que regrese la luz rápido, ¿verdad? Para mientras, la última vez vamos a preguntar, ¿a todos les cayó el correo de la encuesta de satisfacción? Yes. Yes, bye. Yes, teacher. Muy bien, entonces oficialmente vamos a dejar de compartir acá y después seguimos con la clase, ¿verdad? Permítanme un segundito, vamos a bajar esto acá y acá, ¿verdad? Ok. Bueno, en este momento damos inicio a lo que es el desarrollo de la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Habíamos mencionado en el grupo de WhatsApp que hay tres requisitos para poder pasar de este nivel básico 1 a básico 2, ¿verdad? El primer requisito es, o segundo, como ustedes lo vean en el orden, eso no importa, sino que es, lo ideal es hacer los tres requisitos. Sería, el primero sería la asistencia a clases, ¿no? Todas las veces que ustedes dicen presente, presente, pues ahí están cumpliendo con un requisito, ¿verdad? Tener su cámara encendida, con su nombre y participando en la clase, que es lo más importante. Ese es el requisito número uno. El segundo requisito es completar la plataforma, ¿verdad? Con un mínimo del 80%. La mayoría, estuve revisando ahora, me ha completado con el 100%, otros 95, otros 90, pero andamos súper bien, ¿verdad? Así que lo felicito. Y el tercer requisito es esta encuesta de satisfacción, la cual ustedes al terminar me van a mandar una captura de su pantalla al grupo de WhatsApp, cuando lo hayamos terminado, ¿sí? Al grupo de WhatsApp. Ya les voy a estar explicando. Por favor, solicito su atención total. Si están haciendo algo ahorita, déjenlo de hacer, ¿verdad? Y vamos a dar indicaciones de cómo hacerlo. En primer lugar, vamos a ir todos ahorita a un video. Este video es informativo. Lo vamos a ver dos veces porque es bien cortito. Vale, me dicen si escuchan, si está bien el audio y todo. Como iglesia corporativa, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes. Teacher, no está compartiendo pantalla. Ingresar. Permítame, ahorita mismo resolvemos eso. Gracias, gracias por ahí informarme porque tengo abierto como 20 pantallas aquí. Permítame. Ando perdido. Aquí está. Ok. Hoy sí. Compartir pantalla. Y nos vamos. Aquí creo que es. Sí, aquí estamos. Hoy sí. ¿Comenzamos? Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado con nosotros. La vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de. Posteriormente colocamos el sexo
En el punto número 6, vamos a desplazar la fichita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros les hemos registrado. Ok. Esto es el video general, ¿verdad? ¿Quieren que lo veamos nuevamente? ¿O nos vamos ya a la encuesta? Porque yo voy a ir siguiendo punto por punto. Les voy a ir indicando lo mismo que está en el video, ¿verdad? ¿Lo vemos otra vez? Creo que ha quedado bien explicado, Ticho. Ha quedado mí, claro. Vale. Igual, no se preocupe. Vamos a ir. Les suplico que por favorcito, no importa qué pase, no me la van a dar a enviar todavía, ¿ok? Me van a ir esperando, todos vamos a ir a la vez haciendo paso por paso, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes son buenísimos y me van a hacer esto en un segundo, yo sé, pero algunos, bueno, como en mi caso, pues, a mí me cuesta un poquito, ¿verdad? Así es que lo primero que vamos a hacer es ir a su correo, ¿sí? Vamos todos a su correo y vamos a abrir la encuesta. Vean bien, vamos a abrir, si están en su computadora, dos pestañas. Lo que es la encuesta, aquí la tengo yo, vamos a compartirla. No, bueno, aquí la están viendo ustedes, ¿verdad? Ok. Y tengo también mi correo, ¿verdad? Aquí me enviaron los datos a mí también, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer el primer paso, ¿les parece?
dentro de la encuesta dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. O sea, en este caso, pues, es inglés, el proveedor es inglés corporativo. Entonces nos vamos y sombreamos, ya sea estén en su celular o estén en su computadora. Vamos a sombrear todo este número. Miren. Permítame que me está costando aquí. Ok, lo sombreamos. Ups. Ya ven que me cuesta. Ok, permítame. Siempre me queda fuera un número. Bueno, va, ahí está. Lo sombreamos y le damos copiar. Una vez le damos, hemos dado copiar a ese número que les enviaron, le damos aquí pegar, miren. Pegar, y ahí está. Sin necesidad que estén escribiendo, ¿verdad? Vale, vamos a hacerlo toditos ahorita, por favor. Dos pestañas abiertas o dos ventanas en su celular. Nos vamos a su correo. Dentro del correo sombreamos solo el número. Le damos copiar. Abrimos la otra pestaña nuevamente. Nos posicionamos y le damos pegar. Fátima ya se incorporó, Fátima. Sí, teacher, aquí estamos. Muy bien. ¿Tiene abierto ya su correo? Sí, va. Ya estoy. Ok, muy bien. Vaya, voy a dar 5 segunditos y voy a preguntar. El que no haya terminado me dice, todavía no, teacher, ¿ok? Ok, ¿quién no ha terminado? ¿Quién no lo ha hecho todavía? Yo, teacher. Yo. Vamos a ver. Por favor, dígame su nombre. Alexis. Sí. Ok. ¿Ya vio su correo, Alexis? Sí, ya. Ahorita vale. Estoy. Ah, vale. Está en el proceso, pero ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. Vale, lo vamos a esperar, Alexis. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no lo haya hecho? Bueno. Me avisa, Alexis. Bueno, en lo que Alexis termina, permítanme un segundito. Ok. Pues este día es el último día que vamos a estar en clase, así que para mí ha sido un grandísimo honor estar con ustedes en este curso, ¿verdad? Les agradezco a todos su participación, ¿verdad? Como maestro me doy por satisfecho. Por el labor que ustedes han realizado. Así que, ¿verdad? Los felicito. Sí, dígame, Francisco. Mire, teacher, yo le quería consultar en relación a los siguientes pasos. Sí, sí. No sé si nos va a dar orientación sobre eso o para ver cuándo va a comenzar el siguiente. Fíjese que entiendo yo, así entiendo yo, ¿verdad? Que después de haber terminado los tres requisitos que usted ha realizado, pues les va a llegar un correo para el siguiente módulo. Pero primero hay que completar todos los requisitos, ¿verdad?
y luego reciben el correo. Ahora, si hay una duda, le soy honesto, Francisco, le suplicaría que si puede hablar al inglés corporativo, ¿verdad? Y lo escribe ahí en el grupo de WhatsApp, para todos. Okay. Si me hace el gran favorazo, ¿verdad? Porque así entiendo yo. La lógica me dice que primero los requisitos, si me debe usted aprobar los tres requisitos, pues ya se le va a asignar el siguiente curso, ¿verdad? José Antonio, ¿tiene alguna pregunta? Disculpen, fíjense que ahora me hablaron de inglés corporativo. Me estaban haciendo la pregunta de que si me iba a inscribir al siguiente módulo 2. Uh-huh. Ajá, porque ahorita sí tienen unos problemas y, o sea, con los horarios, ¿va? Y le dije que cuando iba a iniciar y me dijo que estaría iniciando el 4 de julio. 4 de julio. ¿Vaya, escuchó, Francisco? Sí. 4 de julio, ¿verdad? Ajá, porque yo le preguntaba y para en esa fecha sí estoy desocupado, pero sí, ella me dijo que el 4 de julio y por lo personal, en mi caso, como todo el papeleo se lo mandaron al correo de la licenciada de recursos humanos de mi empresa, o sea, ahí hizo todo el proceso. Muy bien. En lo personal, ¿verdad? Sí, ahí pues solo sería para darle aprobado que termine los tres requisitos, pero ya el proceso administrativo ya lo empezó a hacer, que es lo importante, ¿verdad? Así es que ya escucharon, ¿verdad? Sí. Módulo 2, 4 de julio, ¿sí? Pero igual, el mismo proceso, les va a estar llegando el correo con el acceso al nuevo grupo de WhatsApp, a la nueva plataforma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Alexis logró hacer el primer paso, Alexis. Todavía sigo, teacher, pero sí. Ya me falta poco. Va, no, pero solo el primer paso, ¿verdad, Alexis? Sí, solo el primer paso. Sí. Ah, vaya, pero no voy a terminar, oiga, por favor. No, okay. No nos vaya a dejar. Ahí me avisa, va. Solo quedaría pendiente con Dora Alicia y con Alexis con respecto al examen final, ¿verdad? Pero de ahí tengo que todos han terminado que eran las cuatro tareas, ¿verdad? El midterm exam, que es el examen de medio curso. El examen final, ¿verdad? 863. Sí. 8, 6, 5, 7, 28. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? 28, 6, 5, 7. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carmen, dígame, por favor. Carmen. Que sí, teacher, bueno, yo a manera personal muy satisfecha con el trabajo que hemos hecho, bueno, principalmente de su parte. ¿Habrá posibilidad de solicitarlo nuevamente para el siguiente curso? Fíjese que no sé, honestamente, ¿verdad? Segundo esa idea. No. Lo que pasa es que con usted, pues, siento que... Yo también estoy de acuerdo. La confianza cuenta muchísimo para el aprendizaje, ¿verdad? Y creo que se logró generar esa confianza, además la paciencia. No, pero yo le voy a decir algo. O sea, honestamente, el eje, el elemento más principal del grupo son ustedes, los alumnos, pues. O sea, es decir, como un carro, pues, sin gasolina no camina. Entonces, un profesor sin alumnos, no, ¿verdad? Lo mismo es, así que yo creo que el trabajo satisfactorio fue de su parte, para mí, ¿verdad? Sí, teacher, pero también cuenta su paciencia para enseñarnos, a pesar que ya somos adultos, pero igual. Sí, aunque les digo que hay todos mis compañeros están también con la misma paciencia, ¿verdad? Pero si honestamente no les sabría dar la información, ¿verdad? Pero si usted desea preguntar a inglés corporativo, pues... ¿Verdad? No, nada se pierde con preguntar, porque ahí, pues, como le digo, son mis jefes y entonces ellos deciden, ¿verdad? Así que no le podría dar una información precisa al respecto, pero si así fuera, pues, para mí sería un honor, ¿verdad? ¿Ok?
Alexis. Ya, ya te okay. En mi opinión, bueno, sería bonito que usted siguiera siendo nuestro teacher. Ah, bueno. Si no se pudiera, yo rogaría que tal vez en el futuro, pues, en un básico 4, 5 o intermedio, quién sabe, ¿verdad? Pues para mí es un honor estar con ustedes, ¿verdad? Ok, entonces vamos al nombre completo. Nuevamente les suplico que denle copy-paste, ¿verdad? Aunque ustedes se ponen su nombre, pues, ¿verdad? Pueden escribir ahorita. Vamos a esperar que todos lo hagamos. Entonces, nombre completo, como aparece en el DUI. ¿Estamos listos? Ok. Cuando diga, ¿estamos listos? Ustedes van a decir, sí, mi capitán, estamos listos. Ok. Muy bien. Ahora el correo electrónico. Recuérdense que algunos de ustedes tienen varios correos electrónicos, ¿verdad? Algunos. Otros como yo, que solo tengo como dos, ¿verdad? Nada más. Pero, por favor, darle copiar a su correo con el que han estado interactuando con inglés corporativo, ¿verdad? No me le den a dar a otro correo, ¿verdad? Al que tienen con los amigos de todoloco.com, Gmail, ese no, por favor, sino que el oficial, ¿verdad? Copy paste. Good evening, teacher. ¿Sí? I'm Héctor. Héctor, hello, Héctor. ¿Resolvió al fin el asunto con los de inglés corporativo y la plataforma, Héctor? To be honest, I have the same problem, teacher. But the point is that I can feel this one right now because I'm driving, teacher. Oh, you're driving? Yeah, I'm driving okay. From San Salvador to La Unión, and it's raining a lot. Okay, and be careful. Tenga cuidado, esa carretera algo oscura. Yeah, it's a little bit dangerous, I know. But bueno, entonces le voy a suplicar un gran favor antes de que. Por favor, comuníquese con inglés corporativo, porque usted, yes. Estoy segurísimo que puede hacer todos los ejercicios que están ahí en la plataforma. Estoy seguro de eso. Okay, thank you, teacher. Para, I will que pueda, do para que pueda inscribirse al módulo 2. Empieza el 4 de julio, Héctor. Okay, perfect, teacher. Please. It's going to be the same schedule. The same schedule, yes. Pero ahí los señores de inglés corporativo le van a dar toda la información. Por favorcito, les suplico que sigan intentándolo con ellos. ¿Ok? Please. Yeah, I'm going to consider. Tomorrow I'm going to do it. Please, please. Y aquí le puse asistencia también. Tenga cuidado en la carretera, por favor. Yeah, thank you a lot. I'm going to listen to the class. Okay. Good, good. Bien, ahora vamos al número de celular. Nuevamente, el número que ustedes han estado utilizando para contactar con inglés corporativo, ¿verdad? No me voy a poner otro número. Me imagino que es el celular de todo, ¿verdad? ¿Listo? Si alguien se me va quedando, me dice, ¿verdad? Carmen, ¿todo bien? Sí, Francisco, ¿estamos bien ahí? Sí, ok. ¿Doralicia? ¿Todo bien, Doralicia? Doralicia. Se me le fue la luz a Doralicia también. Quiero ver, no. Doralicia, yes, ¿todo bien? ¿Vamos bien hasta ahorita? Va. Sí. Vamos por el teléfono, ¿verdad? Va. Ok. Sigamos. Ahora, ¿sexo femenino o masculino? Solo un clic ahí. Punto número 6. Seleccionar su departamento. Aquí está, solo le damos clic. Al lado derecho y aparecen los 14 departamentos.
le damos al que nos corresponde, ¿verdad? ¿Estamos listos? Recuerden, sí, mi capitán, estamos listos. Número 7, el municipio. Bien escrito, por favor. Municipio. Si alguien tiene duda, porque no aparece el listado, pues me dice, ¿verdad? Este fin de semana, por ejemplo, anduve en el municipio de San Francisco, Chinameca. No conocí ahí. Muy bonito, por cierto. Hay muchos municipios en nuestro país, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Ok, sigamos entonces. Vaya, la empresa donde trabajamos. Esto es muy importante, por favor. Aquí sí les voy a pedir que le den copy pegue por cualquier cosa, ¿verdad? Algunas empresas es sencillo, pero en otras no. Porque tienen que poner exactamente en lo que aparece en el correo, porque a veces un SADCB, una letra en fin, tantos nombres de empresa, ¿verdad? Que es mejor darle copy pegue, ¿sí? Por favor. Teacher. Sí, dígame. Fíjese que a mí me sale el nombre de su empresa según Insafor. ¿Sí? Me sale el nombre de mi jefe. Ese tendría que poner. Sí, el nombre del jefe está raro. Ajá. Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Alex Corporativo. Aquí, muy bien, gracias. Ahí le van a contestar la pregunta, Alex, por favor. Para las empresas que están registradas como persona natural, sí deben colocar el nombre del propietario. Justo como nosotros le hemos compartido la información, así lo van a colocar ustedes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que aprovechando, por favor, que pueda hacer alguna pregunta técnica? Yo, teacher, Fátima. Ok, Fátima, haga la pregunta. ¿Le va a contestar la compañera? Sí, fíjese que en mi correo aparece acá, ¿verdad? Pero es con doble A y doble S al final, y a mí solamente me aparece con doble A y solamente una S. No sé si la podría agregar yo en el campo. O si lo coloco tal cual está ahí en el correo. ¿Su nombre? Discúlpeme. Fátima del Carmen Cubías. Correcto. El correo que nosotros tenemos es Fátima Cubías Arias 98@gmail.com. Es su correo, sí, personal. Sí, es correcto. ¿Ese entonces podría colocar? No, me refiero a la parte donde dice el nombre de su empresa según Insafor. Ahí solo me aparece acá con dos A y una S. Sí, es abreviado, abreviado. Ah, ok. Sería justo como nosotros se lo hemos enviado. Ah, ok. Ok, gracias. Gracias, gracias. Tal y como está en el correo, entonces, ¿verdad? Muy bien. ¿Me dicen si terminaron todos este campo? Yes. Ok. ¿Seguro que no se quedó nadie? Va. Sigamos entonces con la parte número 9. Selecciona el proveedor, ¿verdad? El proveedor es Regal. Aquí lo vamos a encontrar. Aquí está. Inglés Corporativo Regal Internacional SADCB. Aquí le damos clic. Ok. Este es el proveedor.
¿Listos? Are you ready? Yes. Bueno, muy bien. Si alguien se queda, me avisa, por favor. Todos vamos a ir en la parte 9 ahorita. Todos debemos estar en la parte 9. Sí, dígame. Teacher, yo me quedé. ¿En cuál se quedó? Donde dice proveedor. Ah, vaya, proveedor. Aquí en el 9 hay una flechita aquí, le da clic. Y ahí hay varios proveedores. Usted le va a dar el que dice inglés corporativo regal internacional, international, conté, ¿verdad? SADCB. Ahí le da clic y le tiene que aparecer así como me ve en la pantalla, mire. Me avisa, Dora Alicia. No, pero no lo veo bien. Sí, teacher. Sí, va, muy bien. Ahora, el nombre del curso. Nuevamente, por favor, dirigirse a su correo. Y aquí aparece, mire, el módulo. Inglés principiante, módulo 1. Le damos copiar. Nuevamente nos vamos a la encuesta y pegamos, ¿verdad? ¿Sí? Tal y como está en su correo. Inglés principiante, módulo 1. We are the champions. ¿Estamos listos? Vaya, ahora vamos a la número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Verdad? Las 4 semanas que estuvimos. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Verdad? Estamos hablando de la estructura gramatical, los temas y todo eso, lo que vimos, ¿verdad? La estructura del curso. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, ¿verdad? Lo que es la plataforma, lo que es la clase Zoom, todo el aspecto técnico, ¿verdad? El apoyo que le dieron también. Entre insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Aquí ustedes pueden ir dando clic donde ustedes consideren conveniente, ¿verdad? ¿Estamos listos? Vaya, pasemos al punto 12. Muy bien, ahí está Candy. Me gusta Candy. Ok, vamos al punto número 12. Fecha de inicio del curso, ¿verdad? Vámonos al, dale clic al calendario y ahí aparece la fecha, ¿verdad? Estamos en junio, nos vamos a la flechita a mayo, porque el curso empezó en mayo. El 23 de mayo comenzó, ¿verdad? ¿Sí? 23 de mayo. Nuevamente, estábamos en junio. Si están en junio, se regresan a mayo. Y en mayo, en la fecha 23 de mayo, le damos clic. Y ya les aparece ahí la fecha de inicio. 23 de mayo del 2022. Así les tiene que aparecer, ¿ok? Luego nos vamos a la fecha de finalización. Aquí está más fácil porque es la fecha de ahora, ¿verdad? Solo le damos clic y ya les aparece la fecha de finalización. ¿Alguna pregunta?
Ok, seguimos. ¿Estamos listos? Excelentoso. Fátima, ¿sí? ¿Estamos listos? Listos. Sí, ok, very good. Doralicia, ¿nos va siguiendo, Doralicia? Yes, teacher, yes. En la 14 vamos. En la 14, directo para San Martín aquí. Vaya. Dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí les voy a explicar, por favor, no le van a dar todavía los siguientes puntos, ¿verdad? Aquí ustedes van a darle o satisfecho o insatisfecho, una de las dos opciones, ¿verdad? Muy bien, ¿a qué no se refiere? Oiga bien, ¿a qué no se refiere este punto? No se refiere a si usted se sienta satisfecho personalmente con usted, no, no se refiere a eso. Autoevaluación. Yo me considero satisfecho. No, no. No es acerca de usted. ¿Verdad? Segundo, no se refiere al manual. Si usted dice, me parece satisfecho o estoy insatisfecho con el manual. No, no, no se refiere a eso. No tiene que ver con el manual. O a la cámara encendida. Yo siempre la tuve encendida, así que le voy a dar satisfecho. ¿Verdad? No, no tiene que ver con alguna de esas cosas, ¿verdad? O con algo de sus compañeros. Es que mis compañeros me parece que no trabajaron, así que estoy insatisfecho. O viceversa, mis compañeros sí trabajaron. No, no, no tiene nada que ver con sus compañeros, ¿verdad? Ni tampoco con el servicio de internet que ustedes tenían. Algunas veces los desconectaba, otras veces no se oye. No, no se refiere a eso. Se refiere a la evaluación del maestro, que quiere decir en este caso el trabajo académico de mi persona, ¿verdad? De su servidor. Y al apoyo que ustedes han recibido de parte del equipo técnico de inglés corporativo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ustedes vieron a la compañera que, ¿verdad?, nos ayudó muchísimo. Y cualquier duda que ustedes tengan, no duden en preguntar siempre. Ahí estamos. Están ahí los compañeros para apoyarlos. Tanto en el grupo de WhatsApp, como en las clases, como en los correos y todo eso. Entonces, eso es lo que van a evaluar. Y por último, esto es muy importante, si ustedes les dan insatisfecho, inglés corporativo da por entendido que usted no va a seguir en el siguiente módulo. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna pregunta a este respecto, el 14? Teacher. Sí, dígame, Doralicia. Entonces, pues, digamos, vaya como así, por ejemplo, vaya, usted los ha apoyado mucho a nosotros y yo siento que pues ha hecho un trabajo excelente usted con nosotros. Bueno, gracias, Doralicia. Y también ahí inglés corporativo también va, porque los ha dado la oportunidad que nosotros aprendamos otro nuevo idioma. Muy bien. Entonces, así ahí usted puede seleccionar la opción más conveniente en este caso, ¿verdad, Doralicia? Sí. Vaya. Ah, pues ahí seleccione. Y también yo me considero satisfecho de los alumnos, ¿verdad? Aquí, satisfecho de los alumnos. Pero repito, como dice Doralicia, ¿verdad? Es el desempeño del maestro y el desempeño del equipo técnico de inglés corporativo, ¿verdad? Los compañeros de inglés corporativo. Muy bien. Sigamos con la número 15. Si ustedes tienen algún curso de interés como Excel u otro curso que esté ofreciendo inglés corporativo, ¿verdad? Pueden accesar a la plataforma también y verificar qué cursos ofrecen. Pues por ahí pueden mencionarlo, ¿verdad? O algún otro curso que ustedes, aunque no lo dé inglés corporativo, pero que ustedes pudieran estar interesados en tomarlo por vía de clases virtuales, ¿verdad? Y por último, el 16, ¿verdad? ¿Algún comentario que ustedes quieran expresar aquí? Aquí es libre, ¿verdad? Comentar lo que ustedes les ha parecido del curso, de los temas, del apoyo recibido por parte de inglés corporativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí pueden comentar. Cuando hayan terminado, sí quiero estar seguro que todos lo hayamos hecho antes de enviarlo, ¿sí?
Okay, ¿terminamos todos? Okay, muy bien. Candy, Margarita, ¿listos, Margarita? Yes, teacher. Yes, okay, good. Fátima. ¿Estamos listos, Fátima? Listos. Sí, okay. Imer. Bien, va, muy bien. Hoy sí, la última vez. ¿Alguien se ha quedado en algún campo? En la última, teacher. En la última. ¿Quién? Margarita. Vale, Margarita, la vamos a esperar, Margarita, y nos dice. Oiga, tome su tiempo, por favor, que es bien importante. Ya, teacher. Ya, muy bien. Aparte de Margarita, ¿alguien más? ¿Alguien más que no haya terminado? ¿Todos terminaron ya? Vale, muy bien. Entonces, vamos a darle a enviar. Y la pantalla, recuerden, la pantalla que les va a aparecer, le dan a captura de pantalla, por favor. ¿Sí? Esa captura de pantalla la van a mandar al grupo de WhatsApp. Y yo ahorita voy a empezar a verificar el grupo de WhatsApp. ¿A quiénes me lo han enviado? ¿Ok? Adelante. Silvia, María, Fátima, Margarita, José. Felicitaciones. Wilfredo, gracias, Wilfredo. Roberto, gracias. Corazoncito, pelotita y carita, no sé quién es, perdón. Ah, aquí está Eric, perdón, Eric. Gracias, ya vimos su nombre ahí, ¿verdad? Perdón, se me había olvidado decirle eso, ¿verdad? Que a la par de la captura de pantalla, poner su nombre, ¿sí? Se me había olvidado, perdón. Silvia, ¿cree que me lo reenvía y me le pone su nombre completo, por favor, Silvia? María también. Reenvíemelo y nombre completito, por favor. Fátima ya estuvo. Margarita igual, por favor. ¿Cree que me lo puede reenviar y ponerle nombre completito? José Antonio ya está. Wilfredo ya está. Roberto ya está. Eric ya está. Irving ya está. Rebeca también, gracias. Tengo Paco y Francisco, ¿verdad? Teacher, tengo una. Yeah. Sí, Francisco, entonces sí pudo capturarlo. Sí. Va, excelente. Me agrada. Ya estaba preocupado, Francisco. Estamos bien. Sí, perdón, ¿quién me está preguntando? Oscar Santos, le saludo. Perdón. Oscar Santos. Oscar, sí, dígame. Fíjese que no me da paso ya cuando le doy a enviar. Me dice que es necesario completar una pregunta, ¿va? Sí, debe haber fallado alguna. Pero he revisado y todas las he completado. Vaya. Vamos una por una, Oscar. Si sí. Gusta, acompáñenme. Fíjese que creo que tengo problemas en la... ¿En qué fecha inició el curso? Ah, vaya. Fecha de inicio. Entonces es el 23 de mayo. Ajá, entonces. Vale, vámonos al calendario. Ajá. Y si está en junio. Pasa mayo, ajá. Se pasa mayo. Verifique que le haya puesto el 23 de mayo.
Lo que pasa es que sí, acá me invierte la fecha, va 5, pleca 23, pleca 2022. No sé si por eso no me la lee. Sí, no tiene que decir 5. Ajá, desplaces en el calendario. Yo no sé si está viendo mi pantalla ahorita. Permítame, sí. Vale, mire, se va al 23 y ahí le aparece, ahí tiene que aparecer el 23, obviamente. Sí, pero a mí cuando yo selecciono así Sí, sí. Escucho, dígame. Así aparece, teacher. ¿Aparece cómo? Perdón. 5 de mayo. Sí, a mí también me tiró la fecha en formato inglés, mes, día y año, pero no me dio ningún error, así lo dejé. En formato inglés, el mes primero, el día y el año. Pero así lo acepté y no me dio ningún problema. Ah, vaya. Entonces, Oscar, verifique que el formato sea el mismo que aparece en la fecha de penalización en inglés. Porque me parece que algunos de ustedes les aparece en inglés. Margarita, ¿me repite cómo le apareció exactamente? Me aparece el 0, me apareció el 6. Perdón, en el de inicio, ¿le aparece 6 o 5? En ese me apareció 5, dicho. 5, primero, ajá. Y después 23. ¿Margarita? Sí, así le apareció a usted. Sí, teacher, igual vale. Que el final. De finalización. Vaya, Oscar, sí. Tal vez ese es el problema. Ajá. Verifíqueme otra vez, por favor. Permítame. Si le aparece el formato de inglés. En inglés, perdón. Primero el mes y después el día. Sí, es correcto. Así me aparece a mí en ese formato. Vaya, en ambas fechas. Ambas, así es. Vale, entonces estamos bien ahí. ¿Qué otro dato podría? ¿Le dio copiar en datos como, por ejemplo, el inicio? Por ejemplo, el primer dato es bien importante. ¿Le dio copiar y pegar en la 1, Oscar? Sí, le di copiar y pegar, pero no sé. No hay problema ahí, ¿verdad? ¿Su nombre está bien verificado? ¿Sus dos apellidos? Exacto. Sí. Correo electrónico. Teacher, que revise todo porque cuando yo le di copiar y pegar, me pegaba otros datos. Vaya, escucho ahí, ¿verdad, Oscar? Pegaba el correo donde decía patrono. Sí. Vaya, copiar y pegar, Oscar. Es mejor que esté copiando, es no que copy pegue. ¿Correo electrónico? Sí, ya lo tengo. ¿Celular? Bien. Sí. ¿Municipio? ¿Cuál es su municipio, Oscar? Rosario de Mora. Rosario de Mora, sí, así es el nombre, Rosario de Mora, sí. Ajá. ¿La empresa le dio copy pega, así como está en el correo? Es que fíjese que no sé si eso pasó, que yo no pude abrir dos pantallitas, como con teléfono estoy trabajando, ¿va? Entonces yo lo... todo. Pero he tratado de ser lo más correcto posible con los datos, ¿verdad? Sí, pero en el celular entiendo que también puede darle copiar, ¿verdad? Sí. Sí. No lo sí, teacher, se puede. Solo tiene que posicionarse donde está el nombre, darle ahí pegar y después nuevamente en la casilla se posiciona y le da pegar con su dedo índice. Con el dedo índice, posiciónese de él, por ejemplo, en la número 8, la empresa donde trabaja, Oscar. Sí. Y ahí le da... copiar. Es que sí, ya lo he hecho. No me permitió. José Antonio, dígame, por favor. Teacher, en lo personal, esto va para Oscar. Oscar, cuando se meta a la página, ajá. O sea, en Gmail, pues se puede estar jugando con los dos y no se borre la información. O sea, se puede estar metiendo de nuevo a Gmail y estarse metiendo al link que está dando y no se borra la información que está dando para atrás, porque en mi caso yo lo estoy haciendo en Huawei y Huawei no tiene la aplicación de Play Store. Ajá. Y es un poquito más complicado el proceso, pero no se borra la información.
No se borra. Puede estar jugando con las dos páginas al mismo tiempo. Oscar puede ir para atrás y adelante en su celular y no hay problema. Ese es el sistema Android, ¿verdad? Sí, así es. A mí no me dejó tener las dos pantallas abiertas. Cuando volví al correo, me cerraba la encuesta. Y es Android. Android es suyo. Quería volver a la encuesta, tenía que empezar de nuevo. Entonces lo que hice, copié todo el correo, marqué todos los datos del correo y lo pegué en una página de Word en blanco. Entonces, se puede tener abierto para estar copiando y pegando los datos, pero del buzón del correo a la encuesta me la cerraba y tenía que empezar de nuevo. Híjole, qué complicado, ¿verdad? Pero se me complicó, pero es que soy del teléfono. Pero qué bien, que abrió pero un sí, Word, ¿eh? Sí, así pude solventar porque no podía avanzar. Vaya, Oscar, en su caso, ¿sí le permite tener las dos pantallas? No, solamente una. Mire, licenciado, tal vez me da chance, entonces quizás en lo que resta de tiempo voy a encender mi computadora mejor para ver si puedo hacer. Vaya, por favor, no hay problema, yo lo dejo, porque recuerde que tenemos hasta las 10. Y solo quedes en la clase y hágalo por medio de la computadora. Si hay algún inconveniente, hay que comunicarse con Inglés Corporativo. Vaya, está bien. Para que los compañeros le apoyen, ¿verdad? Porque sí tiene que ir verificando dato por dato nuevamente. Sí, ni modo, lo voy a hacer de nuevo. Vaya, entonces quedamos pendientes, no se preocupe. Gracias, licenciado. Vaya. Cher. Sí, dígame, Dora Alicia. Fíjese de que yo no lo pude hacer, lo hice así, pero primero se me borró y después volví a intentar hacerlo de nuevo, pero ya después me salió así, porque como no podía así copiar y pegar, entonces yo creo que por eso me salió malo. ¿Usted está en la computadora, Dora Alicia? No, en el teléfono. ¿Y qué tipo de teléfono es? ¿Android? Sí. Sí. Mire, en el caso, aquí me dieron una pista, ¿verdad? Se abre un, ¿cómo se llama? Un Word, un archivo de Word. Y ahí le empieza a dar a copiar y pegar todos los datos. Cuando ya haya pegado todos los datos, como es el nombre de la empresa, ¿cómo se llama? Su correo, etcétera, etcétera. Después del Word, le da copy pegue directamente a la página de la encuesta, ¿sí? Bye. Y, Dora Alicia, ¿no tiene computadora usted? No. No. Vaya, mire. Si no puede hacerlo, vaya, ya escucho la idea, ¿verdad? Que aquí nos dieron en el grupo. Abrir un archivo de Word. Y todos sus datos los va copy pegue a ese archivo de Word. Ese archivo de Word no se le cierra, ahí está abierto. Entonces, usted le va dando copy pegue y va copiando todos los datos, toditos sus datos, ¿sí? Inclusive en los que aparecen en el correo, que es, por ejemplo, la orden de inicio, que es donde podría equivocarse, ¿verdad? Donde está la orden de inicio, el nombre del curso, etcétera, etcétera. Todos esos datos los va pegando en Word y después de que usted haya terminado, empieza a pegar uno por uno, sacando del archivo de Word. ¿Quién la está apoyando ahí en la casa, Dora Alicia? ¿Dora Alicia? La vez pasada me dijo que su hija creo que la estaba apoyando, ¿verdad, Dora Alicia? Sí, aquí está mi hija. ¿Cree que le puede ayudar en ese sentido? Y voy a seguir con la clase y al final me dice si lo pudo hacer, oiga. Va, está bien. Va, usted solo quédese en la clase, no le va a preguntar nada, no se preocupe. Va, está bien. Va, entonces quedamos pendientes con Oscar y Dora Alicia. ¿Alguien más que haya tenido problemas? Porque ya no seguí verificando. ¿Todos enviamos ya el correo? Perdón, el WhatsApp. Aquí estoy verificando, sí. Imer también es el último que envió, ¿verdad? Carmen, Irving, Esmeralda, Candy, Alexis, Margarita,
María, Silvia. Aquí me lo envió, reenvió María. Gracias, María. Muy amable. Gisela, muy bien. Va. Solo quedaremos pendiente con Oscar y con Doralicia, ¿verdad? Voy a, si gustan, los últimos 10 minutos podemos tratar de ayudar a Doralicia y a Oscar, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la clase. Vamos a seguir con la clase. Vamos a irnos al manual. Que tenemos algunos ejercicios pendientes, ¿verdad? Ok. Page number 47. Page 47, right? Okay, it says, write sentences about the places around your workplace. Use preposition of place to describe their location. What are the preposition of place? This one, look. It is located among, in front, near, past, etc., etc. Next to, between, across, in, on, at, etc., etc., right? What could be one example, right? I work in Inglés Corporativo, and there is a hotel in front of Inglés Corporativo, for example, right? There is a restaurant behind, atrás, behind Inglés Corporativo. There is a supermarket across the street. Or there is a supermarket sure. on. Yes, perdón. Irving, yes. Le escucho, Irving. Permítame. The last teacher. Ajá, listen, I listen to you. Come on, lo estoy escuchando, Irving. The last night. Mm-hmm. The last night. The last night. What happened with the last night? Ajá, ¿qué pasó con the last night? Gracias, Oscar. Ya recibí el WhatsApp. Gracias. Ajá, Irving. Sorry, I don't understand. Irving, no le entiendo bien la pregunta. Discúlpeme. ¿Podría repetir? Teacher. Sí, sí. José Antonio, dígame. Teacher, fíjese que ahorita tengo la cámara apagada porque si la enciendo se me desconecta y me vuelve a iniciar la... Como entrar, por el a entrar internet, en... ¿verdad? Ajá. Pero, vaya, pero ha estado en toda la clase con la cámara encendida. Yo lo voy a tomar como que, ¿verdad? Ha estado participando. Vale. Okay, gracias, José Antonio. Y Irving, por favor, no le entendí la pregunta, discúlpeme. Irving. Teacher. Sí, dígame. ¿Pasará a lista de las 9 p.m.? Sí. Mire, formalmente ya la tomé con los correos, con los WhatsApp. Pero lo vamos a hacer formal, pues, porque no voy a hacer que. ¿Verdad? Ok. Silvia. Present, teacher. Candy. Present. Carmen. Present. Doralicia. Doralicia. Bueno, está ocupada ahí, ¿verdad? Eric. Eric. Esmeralda. Present, teacher. Fátima. Present. Francisco. Hi. Gisela. Present, teacher. Héctor.
Bueno, espero que se fije mejor en la carretera, Héctor. Iber. Present. Irving. Present, teacher. Ok. Dime a Seco. José Antonio. José Antonio. Ok. José Roberto. Present, teacher. Margarita. Present, teacher. María. Present. Alexis. Present, teacher. Thank you. Oscar. Present, teacher. Rebecca. Present. Wilfredo. Present. Good, thank you. Esta noche ya tuvimos repaso de los 10 minutos, ¿verdad? De la sección 1 a 1 con todos. Así que les voy a robar esta última noche unos 10 minutos a todos, ¿verdad? Para sus últimos comentarios del curso. Así que nos vamos a quedar todos, ¿les parece? Ok, sigamos entonces. Give me one example. We're going to make it oral. Vamos a hacerlo oral, ¿verdad? Volunteers, please. Permítame, tengo un chat. Ok. Gracias, Eric, por su mensaje. Ya lo tomamos en cuenta. No se preocupe. Cuando se estabilice, me dice, oiga. Ok. Volunteer, please. Who wants to help me? ¿Quién me quiere dar una dirección del lugar donde trabajo? Vaya, les di varios ejemplos. Imagine I work in Inglés Corporativo, right? In the building, in Colonia Escalón, right? And I say, Inglés Corporativo is between a restaurant and a hotel. Inglés Corporativo is in front of a pharmacy. Or you can say, there is a supermarket near Inglés Corporativo. Okay. Teacher. Yes, tell me, Candy. Voy a tratar yo, teacher, de decir la dirección donde trabajo. Okay, please. Oh. Trasloyit Servi in 6th Avenue North y Lobasco Cabañas. Y Lobasco Cabañas. And what is the name of the avenue, Candy? ¿Cómo se llama la avenida, Candy? Sexta Avenida Norte. Okay, so in this case is 6th Avenue, right? Sixth Avenue North. Sixth Avenue North. Okay, very good. Thank you, Candy. Any other? Another brave student, un estudiante valiente que me ayude aparte de Candy. Nobody? Look at the teacher. Alguien les va a ayudar a alguien, ¿verdad? Teacher. What's up? Who's next? Yes. Tell me. Lo voy a intentar. Okay, come on. Go ahead. Okay. In World Panchimalco. Mm-hmm. Alcaldía de Panchimalco. Mm-hmm. Across from in the park. Okay, good. Now, Panchimalco City Hall. Panchimalco City Hall. Repeat, Irving. Panchimalco City Hall. Is in front. It's in front. In the park. Is in front of the park. Good. Panchimalco City Hall is in front of the park. Good. ¿Qué otra referencia tiene por ahí? Pues es queda cabalito enfrente del parque y el no. A la parte de la alcaldía, ¿qué hay, Irving? A la par. Uh-huh. Next to. Uh-huh. Next to. In the house.
It's a house. Okay. It's a house. So you can say, there is a house. Repeat, please. There is a house. Next to? Next to? In the park. No. Next to Panchimalco. Panchimalco City Hall. Excellent. Very good. Again, there is a house. There is a house. Panchimalco City Hall. Next to? Panchimalco City House. Excellent. Very good. Thank you. Anybody else? Un tercer valiente, Candy, Irving, and now, anybody else? Teacher. Yes, tell me, please, Margarita. Yes, esta es Balsamar Manufacturing Limitada de CB, es carretera, zona franca, carretera Santa Ana. Okay, good. So, Balsamar, where Balsamar is on... Santa Ana Road, right? Carretera Santa Ana, ¿sí? Sí, okay. Yes, yes, yes. Balsamar is on Santa Ana Road. Kilometer? No me lo puedo. No 36 lo puedo. Y medio. 36 y medio. You see? Ah, okay. 36.5. Kilometer 36. 36, right? 36, dijimos. 36 y medio, dice la compañera. 36.5. Santa Ana Road, right? Okay, good. It's on. Balsamar is on. On. Santa Ana Road. Kilometer 36.5. 36.5. Good. That's it. Kilómetro 36 y medio, ¿verdad? Yeah. Okay. Okay, one more, please. ¿Alguien más? ¿Nobody else? Teacher. Nobody else? Teacher, Robert. Yes. Okay, Roberto. San Julián. Mm-hmm. Multimar. Next to terminal de buses. Okay. Cross Mercado Municipal. Wait, Roberto. One by one, right? Okay, repeat the company. Repítame la compañía que no me quedó. Multimar. Multimar is next to o in front. Multimar is next to terminal de buses. It's the bus terminal. The bus terminal. Bus terminal. Multimar is next to the bus terminal. Okay, repeat. The bus terminal. Sí. Multimar is next to terminal. The bus terminal. Good. Muy bien. Solo que termine Roberto. It's in front. Mercado Municipal. Okay. The city market. O the public city market. El mercado público de la ciudad, ¿verdad? The public city market. So, Multimar is in front of the public city market. Repeat. Multimar is in front the public city market. Market. Okay. Very good. Muy bien. Margarita, usted me preguntaba, Margarita. No, decirle que ahí le mandó captura por Alicia. Ah, excelente, gracias. Gracias a su hija también, Dora Alicia. Bueno, excelente. Gracias, teacher. Excelente oso, aquí estamos, ¿ve? Estamos toditos, ¿verdad? Ok, thank you. Entonces, prueba superada. Ok, okay, hasta sudando está Roberto. Ok,
Very good. Gisela, please. Teacher. Yes. En inglés, ¿cómo se dice contiguo? Next to. Next to. Mm-hmm. Permítame que alguien me está molestando por ahí. Okay. Let's continue, please. Any other question? No more questions? Good. ¿Dibujar un mapa? No, 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 no tenemos tiempo de estar dibujando. Vamos aquí, exercise 3. Simple preposition of play, right? In, on, and at, right? Okay, number one, please. He has a presentation in, on, or at. Volunteers, please. Sorry? In, on, or at? In. In the meeting room. In. Excellent. Also, number three. Number two, I'm sorry. The laptop is? On. On the main table. Good. Alexis, number three. Alexis, the exhibition is? Alexis? In, on, or at San Miguel? In. In. Excellent. Also, right. Where is your boss? My boss is at work. Correct, right? Number five, please. Human resources is on. On. Excellent. Very good. Because some of you were saying in. No, but it's not. It's on, right? Don't forget that. Yes. Ya veo que hoy sí se les quedó. Very good. One is in, on, or at? In, teacher. In the photocopy center. Very good. That's it, right? Good. In my workplace, there is what? Okay, there is a supermarket. There is, in the case of Roberto, for example, there is a public city market, right? In the case of Margarita, there is a road, right? Next to Balsamar, let's say, right? Okay. There is a pupuseria, or there are some restaurants, etc., etc., right? So let me see. I will take a random, right? Vamos a tomar al azar aquí. Let me see. Imer. Hello, Imer. Give me one example. There is or there are? There is. Mm-hmm. There is what? There is a restaurant. There is a restaurant in my workplace. In my workplace. Or you can use a preposition. Puedo usar una preposición. Next to, in front, etc. Right? But there is a restaurant. Good. Is it a good restaurant, Imer? Good restaurant, yes. Or bad restaurant? Good restaurant. Good restaurant. Ahí almuerzo todos los días, ¿verdad, Imer? Okay. Very good. Now, please, another one. Esmeralda, please. There is, there are. There is, teacher. Mm-hmm. There is what? There is in the park. There is a park. Yeah. There is a park. Okay. All in right. Your workplace. Nice. Thank you. Two more students. Wilfredo, please. There is, there are. There is, teacher. There is what? Okay. There is a gas station opposite my workplace. Excellent. Good example, right? Next one. Silvia, please. There is Mr. Donut. There is a Mr. Donut. Okay, nice. Very good. That's it, right? Now, we're going to practice with the... Oh, ladies and gentlemen, look. Ta-da! We finish. Okie dokie, right? Satisfaction. Okay, now we're going to work with the book. There is an extra material, right? I will share with you.
Okay. Excelente foto, Silvia. Solo que queremos verla también a usted, ¿verdad? Okay, good. Now, let's go to page. Let me see. Give me a second. Regálame un segundo, que ya me perdí en el mapa aquí. Okay, 87. Here, right. Good. So we're going to practice a conversation, right? Good. Listen, please. Listen to them. Page 87. ¿Todos estamos viendo la conversación? Yes. Yes, okay. Sí. Thank you. No. Page 87. Exercise 3. Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Good. Now repeat after me, please. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Restroom is a bathroom, right? Un baño, okay? A public restroom. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Emergency. It's an emergency. Definitivamente no había arbolitos por la zona, ¿verdad? Okay. Now repeat, please. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. In the department store on Main Street. Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes. It's across from the park. You can't miss it. You can't miss it. Thanks a lot. Good. Questions about vocabulary? Questions about vocabulary? Restroom. Restroom is a public bathroom. Ooh. A pipi room. Mm-hmm. Okay. You know, when you say restroom, it's not in your house. For example, in my house, I say I have a bathroom in my house. Okay. But if I go to Simán, I go to Prisma, Sara, etc., etc., public, Pasamundo, etc., etc., Pizza Hut, right?
Willis, no, sorry, Willis, no. I don't know, Mr. Donut, etc. So it's a restroom, right? Understand? Mm-hmm. You can also say bathroom. También puede decir bathroom. Pero se entiende que cuando dice usted restroom, siempre es un baño público, ¿okay? Público. Yes. Okay. Good. Le llaman restroom porque especialmente el de la chica, ¿verdad? Van a platicar ahí, la cola se hace larga. ¿Okay? Por eso le dicen restroom, ¿verdad? En el caso de los chicos, no sé por qué, ¿verdad? Pero por situaciones lógicas, se va rápido y se sale rápido. Ok. Now, any other question, please? Questions? Corner, teacher. Sorry, how do you say? Corner. How do you say corner in Spanish, right? Or corner? Corner. Ah, corner. Okay. Repeat the question. Corner. How do you say corner in Spanish? How do you say corner in Spanish? Esquina. Oh. En la esquina de la calle principal y la primera avenida, right? On the corner of Main and First Avenue. You can say Main Avenue, Main Street and First Avenue, right? Or only Main and First. Good. Any other question? Teacher. Yes, tell me. Roberto. They dice a lot. A lot. How do you say, repeat please. How do you say a lot? A lot in Spanish. In Spanish. Okay, good. Permite un segundo, que le vamos a mandar saludos a Mateo. Hello, Mateo. Hello. Bye. Ahí estaba Mateo viéndolo, ¿verdad? Okay. A lot means bastantes. A lot, bastantes, muchas. Muchas, ¿verdad? A lot of things. Muchas gracias. ¿Ah? Okay. Okay, very good. Good. Any other question? No more questions? Now, please. I'm going to take my volunteer. Vamos a tomar mis propios voluntarios. Let me see. Ana Silvia and Candy at the same time. Vamos a ver cómo nos sale este experimento. Ana Silvia and Candy, you are the man, right? And Rebecca and Wilfredo, you are the woman. Okay? Again, Silvia and Candy, you are the man. And Rebecca and Wilfredo, you are the woman. So you're going to coordinate, right? Se van a coordinar las voces. Vamos a ver, regálame un segundito. Are you ready? Okay, 1, 2, 3, action. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry. I don't think so. Is there a public restroom around here? Okay, vamos a ver. Creo que se nos quedó una vocecita atrasada ahí, ¿verdad? Resultó más o menos el experimento. Vamos a intentarlo otra vez. Nuevamente, Silvia and Candy, right? No sé si es el micrófono de Candy que nos quedó atrasito, no. Sí, ¿verdad? Está fallando el inter, teacher. Yes. Es como... Vaya, pero entonces, igual. Entonces me va a ayudar Eric. ¿Cómo estamos con el internet ahí, Eric? Bueno, entonces Esmeralda. Silvia en Esmeralda. Vamos a ver cómo funciona. Silvia en Esmeralda. Only Silvia en Esmeralda. Los demás, por favor, con el micrófono apagado, ¿sí? Silvia en Esmeralda. Lo siento. Por aquí se me activó el Siri. Sorry, okay. Good. And Rebecca and Wilfredo, you are the woman, right? Okay, ready? 1, 2, 3, action. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? A public restroom? Again, please.
Okay. Yeah. La última oportunidad, creo que no. Es que el internet de uno creo que más rápido que el de los otros, pero se queda el micrófono. Ok, vamos a intentarlo. Ok, one. Otra vez, Silvia en Esmeralda. Silvia en Esmeralda, only, no más, porque si no se nos va a confundir todo. And Rebecca en Wilfredo, right? One, two, three, action. Excuse me, can you help me? Is there a public restaurant around here? A public restaurant? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. No, it's an emergency. Oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Oh, the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. From the park. You can miss it. Thanks a lot. Okie dokie, right? Very good. Thank you. Ok, ya veo que es cuestión de internet, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo siempre uno a uno. Vamos a ver. Fátima en Rebeca, please. Rebeca me participó, ¿verdad? Sí, entonces sería Oscar. Fátima en Oscar, please. Fátima, you are the woman. Oscar, you are the man. Ready? One, two, three, action. Can you help me? Is there a public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. There's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes. It's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okie dokie. Thank you very much. And you can miss it. No te puedes perder, ¿verdad? Ahí está. Nadie se puede perder. You can miss, right? Okay, very good. Now we're going to go to the last exercise. Vamos a ir al último ejercicio. Okay, listen, please, listen. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Good. So you can see they're referred, right? The department store, ¿ve? El rosadito. So on Main Street. También podemos decir que it's on First Avenue también, ¿ve? Good. The second one, it says on the corner of Main and First, or on the corner of Main Street and First Avenue, right? Podemos decirlo completo o cortando. It's across from the park, ¿eh? Cruzando el parque, yes? It's next to, vean que estamos hablando de línea, ¿verdad? La par, ¿eh? Next to the bank. And the bank is between the department store and the restaurant. So this is a restaurant, right? Good. Now we have another city. Tenemos algún mapa aquí. Okay. And here's the department store. Look. Aquí tenemos el department store. ¿Lo pueden ver? Vamos a tener que alejarlo. Okay.
So this is the department store, the Citibank, and the First Avenue. Look, the department store is on the corner of First and Main, next to the bank, across from the park. The Citibank is between the restaurant and the department store, right? And the movie theater, Regency, is near the department store. The hospital is behind the department store, right? The department store is along Main Street, right? Okay, good. Now let's go to the example here, right? Let me see. Aquí tenemos que hacerlo más pequeñito, ¿verdad? Lo siento por lo que tenemos mala vista, pero vamos a tener que alejarlo, ¿verdad? Good. The coffee shop is on Second Avenue. It's the coffee shop. Veamos dónde está el coffee shop. Este es el coffee shop, ¿verdad? Vamos a acercar un ratito. No, este es el restaurant. Vamos a ver hasta el coffee shop. Aquí está, ¿ve? The coffee shop, ¿ve? Hasta la esquinita está, ¿ya lo vieron? Yes. Okay. Sí. So, the coffee shop is on Second Avenue. Vamos a ver si es cierto que está en la Second Avenue. Permítame, vamos a quitar esto de acá. Vamos a ver, Second Avenue. Ah, sí, aquí está, ¿ve? The coffee shop is on Second Avenue, ¿sí? Luego está, dice, shoe store. ¿Cuál sería la preposición correcta? It's next to. Next to the shoe store. Okay, very good. So the coffee shop is on Second Avenue and it's next to the shoe store, right? Good. The movie theater. This is the movie theater, right? The movie theater is... This is the park, right? And the parking lot. No, sorry. The park, right? No, no, perdón. Es que está el parque y también está la calle del parque, ¿verdad? Entonces la dirección se refiere al parque. ¿Cuál sería la dirección? Entonces, the movie theater is... On Park and Main. Okay. It's on the corner. On the corner. Of? Park Street and Main Street. Parks and Main Street, right? Park Street and Main Street, right? Está entre la esquina de la calle del parque y la calle principal, okay? It's on the corner of Park Street and Main Street, right? And the movie theater is? Opposite. Opposite the park, or across from the park, or in front of the park, right? Good. Number three. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a terminar la última, la número tres. The gas station. Vamos a ver, the gas station, aquí está, the gas. Gas station. Okay, the gas station, the gas station is in front of the parking lot, right? En frente del parqueo. And it's on the corner. Está entre la esquina de Love's Department. First and Center Street, right? Aquí cruza la calle, miren. Aquí cruzan las calles, ¿ok? Good, that's it, right? Bueno, creo que hasta ahí lo vamos a dejar porque si no, nos va a dar aquí las 11, ¿verdad? So, I will steal 5 minutes. Le voy a robar 5 minutitos. Quisiera algunos comentarios. ¿Qué les ha parecido la clase? Sus expectativas personales. ¿Qué esperan ustedes para el siguiente curso? ¿Se van a inscribir? ¿Van a seguir? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado?
¿verdad? Algunos que estuvieron en clases virtuales, otros que no. ¿Qué les ha parecido esa situación, verdad, de las clases virtuales? ¿Han aprendido? ¿Les costó la plataforma? ¿Les gustó la plataforma? ¿Tienen alguna sugerencia, etcétera, etcétera? ¿Ok? Es comentario libre. Vamos a ver, ¿con quién comenzamos? ¿Quién levanta su manita primero? Vamos a ver. Ok, Wilfredo, please, ladies and gentlemen, Wilfredo. Tratar nada más de ser breve, teacher, pero en lo personal he aprendido bastante. Como le dije yo en la entrevista de uno a uno, pues realmente veo que es un buen profesor, es bastante interactivo, bastante dinámico en la forma de cómo se expresa. Entonces, en base a eso, pues yo le digo, he aprendido bastante, mucho también va a depender de nosotros y a seguir su consejo, pues, o sea, si, qué bueno fuera que usted estuviera en el próximo curso con nosotros, pero si no es así, como usted lo dijo, gran parte también dependerá de nosotros y de cómo ustedes nosotros vayamos a interactuar. Ajá, entonces ese consejo que usted nos ha dado, pues yo lo tomo también para nosotros, porque en el próximo curso, sean como sean las cosas, siempre poner de nuestra parte y tratar de dar lo mejor de nosotros. Y gracias por la forma en cómo nos ha enseñado y como dijeron compañeros anteriormente, pues, cómo nos ha orientado a todos y nos ha tratado de echar la mano siempre. Así es que yo de mi parte le digo, teacher, muchas gracias por su forma de enseñarnos y gracias por todo. ¿Y cuáles son sus expectativas personales, Wilfredo? ¿Va a seguir con el curso? ¿Se va a inscribir al otro curso? Por supuesto que sí, si Dios lo permite, pues espero estar aquí con todos mis compañeros. También espero que no se desanimen y que sigan adelante. Thank you, Wilfredo. Good words, excelentes palabras. Le agradezco mucho sus palabras. Vamos a ver quién más. Anybody else? Hola, teacher. Ah, ok. Silvia, después de Silvia viene Gisela. Vamos a ver, Silvia. Bueno, en lo personal, muchas gracias por todo lo que aportó. Creo que dio al mil por mil. Oh, ha sido muy creativo, la verdad. Pero ustedes dieron el 2000 por 2000, así que me ganaron. Pero la verdad que si no tuviéramos a alguien que nos apoye de esa manera, mandando hasta material didáctico extra a la clase, eso ayuda bastante. Correcto. Y también los compañeros de inglés corporativo, ¿verdad? Que también han estado apoyándonos. La plataforma muy, muy fácil de manejarla, usarla. Correcto. Tuve dos inconvenientes que le comenté yo, vea, que no me calificó y me quedé conforme con eso que usted me dijo, bueno, pero usted te habló lo correcto, pero al final que lo correcto, sí. Afecta el puntaje, pero bueno, igual, vea, espero que todos sigamos adelante. No los conozco personalmente a los compañeros, pero admiro a cada uno de ellos porque a pesar de los años que tenemos esa pila de querer aprender algo nuevo. ¿Verdad? Correcto, y gracias a la paciencia también de aquellos compañeros que son un poco más diestros en cuanto al idioma. Hasta a mí me ayudaron también, ¿va? Sí. Han tenido paciencia, ¿verdad? Sí. Así de que también de ellos hemos aprendido. Y lo ideal fuera que usted siguiera, ¿verdad? Porque uno se acostumbra a la manera de trabajo de una persona, pero esto es así, es cambiante. Y ahí también vamos a ir midiendo qué tanto hemos aprendido. Correcto. ¿Verdad? Si no se puede, tal vez en el futuro nos encontramos en otro curso, ¿verdad? Si Dios lo permite. Ojalá que sí. Así de que buenas noches y muchísimas gracias y bendiciones para todos. Thank you, Silvia. Ok. Gisela me había levantado la mano, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, Gisela. Y luego Francisco. Okay. Bueno, yo creo que en su momento, cuando tuvimos la sesión uno a uno, también se lo dije. De verdad que no me había topado con un profesor que me enseñara. O sea, yo como se lo dije, en el colegio yo odiaba el inglés porque no lo entendía. Pero hoy sí lo entendió. Claro que sí, entonces, o sea, mis maestros nunca se dedicaron a enseñarme las reglas como lo ha hecho usted. Yo creo que muchos aquí, ¿verdad? O sea, yo me he fijado con otros compañeros que se tiene la paciencia de explicarles, o sea, como decía la compañera Silvia, de darnos material, o sea, creo que eso lo hace un gran profesor a usted y de verdad que
El interés de ustedes es mucho más alto, así que yo les agradezco también, Gisela, el interés que he mostrado, ¿verdad? Porque de verdad que, como le digo, yo de mi parte me encantaría que usted nos siguiera dando clases, pero como, como usted dice, es parte de la, del aprendizaje y cambiar también, ¿verdad? Pero me alegra mucho de que usted me impulse a querer seguir en esto, o sea, me ha gustado. Bueno, me alegro mucho, Gisela, me alegro mucho, ¿verdad? Qué bueno, porque el inglés es muy bonito, más cuando uno lo va aprendiendo y lo entiende, ah, olvídese, súper sí. Chido. Ok, thank you. Unos dos minutitos más les vamos a robar, vamos a ver, Francisco. Teacher, yo le quiero agradecer por la paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros, una forma de explicar, de enseñar. No todo mundo tiene esas habilidades y usted las tiene muy desarrolladas. La verdad que ha sido muy entretenido todo este curso del mes. Yo espero continuar, créame que el plan es continuar con la compañía y pues gracias por la oportunidad que nos han dado, ¿no? Más allá de eso, no hay sugerencias, pues hay que revisar el Intertodo de vez en cuando, ¿va? Sí. Hay que estar en contacto con el inglés, sí. La verdad, ahorita que se han metido todos a esto, démosle, ¿verdad? Y hablando de eso, del contacto, de las primeras veces que nos reunimos en grupo, hablando con Carmen y con otros compañeros más, de hecho, estaba hablando con Irving también, de ver si nos reunimos un día, vamos por unas pupusitas o algo. Ahí ustedes sería... lo deciden, ¿verdad? Ya es cuestión personal, pero ahí tenemos a un Hugo ahí, que nos puede llevar ahí. Ahí estamos, ahí está mi número, cualquier cosa a la orden, que tengan un excelente día y posiblemente nos vemos cuando inicie el siguiente curso. Okay, excelente you, para Francisco. Todos, bendiciones. Bueno. Thank you. Y terminamos con Candy, ¿verdad? Porque hay que ir a dormirse, no los quiero entretener más. Candy, please. Gracias, teacher, por darme la oportunidad de expresarme, pues de antemano yo pues le doy las gracias a usted, a Inglés Corporativo. Me gusta su forma de enseñar, tiene una pedagogía excelente. Créame que uno en este idioma se siente como un niño de prepa, pero lo hace muy bien, teacher. Gracias por su paciencia. Y también a los compañeros, también agradecerles por su paciencia y su perseverancia. Gracias, teacher. Espero poderlo ver en otro módulo. Sí. Y, gracias pues, a usted también. Seguir adelante. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Bueno, chicos, entonces ha sido un placer. ¿Podemos sacar una foto del grupo? Ah, una foto del grupo. Va, permítame, ¿cómo hacemos? Posemos. Vaya, déjeme ver. Vamos a hacemos captura de pantalla, ¿verdad? Déjeme ver aquí en. Es que no sé cómo hacer. La hago yo, si gusta. Y va, está bien. Va, hágalo usted. Adelante. Y le envía el grupo. Ok, ahí compañeritos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok. Ahorita la comparto en el grupo. Thank you, Gisela. Thank you very much. Blessings. Bendiciones para todos. Tengan una feliz noche. Bye, gracias, bye. Teacher, por bye. Todo. Bye. Gracias. Bye, compañero. Bye. Thank you, teacher. God bless you. God bless you. Gracias por todo, teacher. Gracias. Bye, Mateo. Gracias a todos. Mateo. Okay, bye.